entendeu? ¿Te gusta mi camiseta? Es Nike. Anyway, yo hice muchas cosas estúpidas en mi vida, no los cuento y probablemente haría muchas cosas estúpidas en el futuro, pero este es muy muy mal. Mi historia es en el verano de 2014, tengo 15 años, recuérdalo. Estaba a la casa de mi hermana y estaba a ver a mi sobrino. Ella dormía en su cama porque me se lo obligaba. Yo veraba películas en mi dormitorio. Determinaba iluminar un incense. Mientras se llama escenario, yo pensaba, yo pregunto qué ocurría si pongo este encendedor en este llama. Este es cuando hacía mi evocación muy estúpido. Pongo el encendedor en la llama y empezaba a hervir. Estaba a sudar. Lo detonaba en mi cara. Yo gritaba porque no respiro. Pensaba mi vida de repente y herido muy mal. Mi cara y cabeza ardiente. Un coco cerca de mí está quemado. Gritaba socorro y arrojaba agua en un coco. Escuchaba que así un paso y estaba mi sobrino. Mi grito se despertó. Yo respondía: ¿este todo bueno? Aquí sin grito, a dormir. Estaba en el baño quitando mis heridas porque yo veno mucho y dolía. Lloraba mientras ya lavaba mi cara. Yo lucía muy bien, pero yo asustada todavía. Por dos días después pensaba estaría muerta. Este es muy estúpido, pero estaba muy cansada y me acosté. Mi madre regresaba y me pregunta, piqui piqui, ¿qué así? Y yo respondía, no se sucede, ese encendedor detonaba, no hice algo. Ella dejaba pasar todo encendedor, porque pensaba que era defectuoso. Yep. La llama un incendio.